el edificio Valdecilla, el hospital Valdecilla está dividido aproximadamente en tres instalaciones y el edificio nuevo llevaba en construcción desde el año 2008. En el año 2013 no había una inversión para el edificio y a pesar de que todos los gobernantes habían prometido una inversión para acabar Valdecilla, esta no existía. De manera que en el verano de 2012 se atribuyeron unas discrepancias entre el Servicio Nacional de Salud y la empresa constructora para denunciar la concesión del edificio a la constructora Valdecilla, ¿no? Y además de renunciar a la construcción del edificio, pues se inició una propuesta de concesión administrativa para que una empresa privada financiara y construyera el edificio en un canon anual aproximadamente de 25 años, que ahora se ha quedado en 20. Y junto con ese canon anual, la explotación de los servicios del hospital que se determinara, que al final han sido numerosos servicios, pero los cuales están servicios tan importantes como el mantenimiento y como la informática. La realidad es que actualmente tenemos muchos servicios que no solamente están duplicados, sino incluso triplicados, por ejemplo, electromedicina e informática. Hay continuos debates acerca del responsable de cada tarea o inversión. Cuando tú necesitas una reposición de instrumentos, no se sabe si lo tiene que hacer Ferrovial, Germán, Telefónica o distintas empresas de mantenimiento de informática. Y al final lo que ha sucedido es que las reparaciones caras de instrumental nunca llegan a realizarse por las empresas concesionarias, que intentan ahorrárselo y repercuten siempre sobre el capital público, y a la larga lo que ha producido, a mi entender, es el desmantelamiento del equipamiento tecnológico del hospital, que ha ido envejeciendo sus instrumentos a lo largo de estos años. De este tema nos va a hablar Julián Pérez Gil, que no es médico, es un diplomado en Ciencias Empresariales por la Escuela de Pamplona en el 76. Es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Educación a Distancia y su primer trabajo fue inspector de Hacienda desde el 79 y de ahí pasó prácticamente de inmediato al Hospital de Navarra en la década de los 80 y 90, donde ha tenido diferentes cargos directivos, incluyendo el ser gerente de funciones. Después estuvo realizando algunas labores de dirección en el Servicio Regional de Salud de Navarra y posteriormente ha llevado cargos de enorme responsabilidad tanto en el Hospital Portellano de Madrid como en el Hospital Ramón y Cajal, donde fue gerente. Y ha sido asesor para asuntos sanitarios en países iberoamericanos y en los últimos años fue el director general del Servicio Vasco de Salud de Osakidetza. Por lo tanto, su experiencia en gestión es enorme y desde hace unos meses es el director del Servicio Cantábrico de Salud en Cantabria. Yo le querría hacer estas preguntas, pero no sé si esas se contestarán. ¿Cuál es el alcance futuro del contrato con Ferrovial, del que hemos oído hablar algunas noticias en los últimos días? ¿Qué posibilidades existen de reversión a lo público? Y una duda que nos ha quedado en los últimos tiempos es si este contrato va a implicar que se centralicen y privaticen los laboratorios de bioquímica, de anatomía patológica, etcétera, que es una incógnita que a todos nos queda en esta momento. Bueno, buenos días a todos. Bueno, pues por esta conferencia magistral de amigo Repullo, pues yo voy a hacer cuatro que pueda. Bueno, yo voy a hablar de lo que conocéis muy bien, ¿no? Del hospital Valdecilla, pero antes quería referirme un poco de cómo nacen todos estos contratos público-privados. ¿Cómo surge esto, no? Y mira, os voy a contar también una historia. Yo en el año 2001, cuando llegué a Madrid, me presentaron a un señor que se llama Rafael Simancas, que era un político, pero no tenía ni idea de sanidad.
Y me acuerdo que cuando me lo presentaron, me dijeron, mira, esto de trabajar en sanidad y tal. Y dice, bueno, esto de la sanidad, le digo, pues bueno, esto de la sanidad en Madrid, en ese momento tiene un presupuesto de 1 billón de pesetas que van a ser transferidos por el Estado, que se transfirió ese año, y tiene un crecimiento del 7% anual aproximadamente el gasto sanitario en aquellos años. Y me dijo, oh, esto es un verdadero negocio para determinada gente, como pueden ser constructoras y grandes empresas españolas. Un señor que no tenía ni idea ya vislumbró a dónde venía el tema. Hay quien dice que incluso el tamallazo se produjo porque este hombre dijo que los hospitales los iba a construir de forma propia, que se iba a paralizar la operación San Martín, etc. Y que aquello suponía muchos, muchos millones de pesetas y de euros al, diríamos, a la economía de muchos gobiernos. Y efectivamente así fue, en el año 2003 empieza todo esto en Madrid con Esperanza Aguirre. Fijaos, la conferencia de presidentes de Zapatero con los presidentes, a Madrid le tocaron 800 millones de euros. La construcción de los 7 hospitales que estaban previstos realizar costó, podría haber costado, si se hubiera hecho de forma en inversión propia, 650 millones. Es decir, que la excusa de que no había dinero en aquel momento no es cierta, sino que había dinero. Pero efectivamente era una fórmula para poder captar dinero para determinadas empresas privadas. Bien. ¿Cómo es el contrato de Valdecilla? El contrato de Valdecilla. Fijaos, claro, no es un contrato como otros que, en el cual se construye un hospital entero, como el caso de Burgos, el caso de Vigo, el caso de Toledo. No, no, aquí únicamente había que terminarlo. El hospital estaba prácticamente hecho. Para terminarlo solamente hacía falta 90 millones de euros para obra y equipamiento. Y por 90 millones se saca todo un concurso que equivale a que durante 20 años el hospital y la comunidad tiene una hipoteca de 20 años de 900 millones, puesto que va incluido también los 12 servicios que ahora comentaremos. Además, se produce un concurso en el que solo se presenta un concursante, con lo cual realmente se da una situación de, lógicamente, de poca competencia y eso bueno, tiene sus consecuencias, lógicamente, ¿no? Además, en ese contrato se establece un beneficio máximo del 12% como garantía que solamente va a haber un 12% de beneficio. Luego ya iremos viendo cómo efectivamente hay un 12% acumulado porque hay subcontratas de la propia empresa, con lo cual son 12% acumulativo. Además, estudiar y analizar que realmente se produce ese 12% es muy difícil de controlar, como también iremos viendo más adelante. Bueno, ¿qué diferencias hay con los otros contratos? Bueno, para mí, una diferencia muy importante es el peso que este contrato tiene en la economía y en una comunidad. Porque incluso en Madrid, aun teniendo muchos hospitales de este tipo, en términos relativos supone mucho menos para el presupuesto de la Comunidad de Madrid y para el presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid que lo que supone esto. Fijaos que Valdecilla supone el 75% del gasto hospitalario en esta comunidad, por lo cual estamos hablando de que un 75% del presupuesto de hospitales del Servicio Cántabro de Salud está fuera, mucha parte está
está fuera de la propia gestión del servicio Planta Rosa. Esto es un porcentaje muchísimo mayor que el que es en Madrid, o que es en Valencia, o en Castilla-La Mancha, etc. Además, hay un aspecto muy importante de este contrato, que es que se incluye en el contrato la informática, los servicios de informática. Esto no hay en ningún otro contrato, no hay referencia de ningún otro contrato en el cual se haya metido los sistemas de información en la privatización. Y esto tiene mucha trascendencia cultural y tecnológica, ¿no? Además, hay cantidad de hardware que está centralizado en Valdecilla para toda la comunidad, para todo el servicio pantalón. Por lo cual, es un aspecto, digamos, muy importante. Además, esto, la gente, como diré, lo diré después también, saca pecho de que se ha hecho muy rápido. Mira, las cosas cuando se hacen rápidas se hacen muy mal. Y eso lo vamos a poder comprobar en la auditoría de obras que luego comentaré. Es decir, se ha hecho muy rápidamente todo, la adjudicación y la obra, sobre todo la obra, se ha hecho muy rápido, pero además curiosamente, se ha hecho rápido, pero luego los aspectos administrativos quedaron ahí. Y nos ha tocado lidiar con los aspectos administrativos que estaban sin hacer, como era el plan de autoprotección, como era la licencia de obras, la petición de licencia de obras, etc. Bien, problemas que tiene el contrato, que tiene este contrato y tiene la mayoría de los contratos de público-privado. En primer lugar, que se produce una doble subcontratación. Eso significa que, como antes se comentaba también, hay un doble beneficio, porque hay algunas de las empresas además son propiedad de la propia empresa ferroviaria, son del grupo, con lo cual lo del 12% es multiplicado por dos, porque algunos de ellos son de la propia empresa, del mismo grupo. Efectivamente, en este holding de empresa, este management que se monta a nivel, diríamos, que se sabe montar, de estos holding no se sabe muy bien quién tiene el beneficio y quién no lo tiene, pero el hecho cierto es que hay una doble subcontratación con un doble beneficio. Y además, tenemos que una cosa muy curiosa, que a los subcontratistas, el otro día salió publicado cómo las empresas grandes, las grandes constructoras, están pagando entre 300 y 600 días a sus proveedores, es decir, a los subcontratistas. Cuando en el contrato de Valdecilla viene establecido que la administración se compromete a pagar a la empresa adjudicataria en 30 días. Esto, volveré sobre ello, porque aquí se produce un beneficio muy importante. Un beneficio financiero espectacular. Además, hay un riesgo aquí, que yo se lo hice saber a la empresa el primer día, y es que, claro, el problema que pueden tener las propias subcontratadas de falta de liquidez, ¿no? Y cuando eso se produzca, ya sabemos quién va a ser el pagano. Va a ser pagano el trabajador y a continuación el pagano va a ser el servicio Planta Rosa, porque nadie se va a manifestar en las Cibeles, sino se va a manifestar aquí en Federico Villa. Una concentración de empresas. Bueno, yo he querido poner estas diapositivas un poco así, de forma muy
Porque hoy es sábado y no sé, yo creo que un tema tan serio como este, además de andar un sábado, pues mejor con un poco de una sonrisa. Como decía, se produce una concentración de empresas. O sea, una concentración en una sola empresa, lo que antes hacían varias. Es decir, esto es apostar por la empresa grande y no por la empresa pequeña. Es apostar por una empresa que sabe de construcción, que no sabe de servicios sanitarios, frente a otras que cada una de ellas pues, está especializada en unos servicios sanitarios. Esto, por tanto, tiene consecuencias a la hora de entablar las conversaciones con ellos, en la negociación, en el manejo de los servicios, etc. Públicos-privados, es que además, claro, lo hacen por ganar tiempo, pero se adjudica el proyecto, incluso el anteproyecto, proyecto, obra y control de obra. Con lo cual, claro, aquí uno hace, se hace todo. A nadie se nos ocurriría encargar una casa y que nos hicieran el proyecto, pues ellos lo controlaran y ellos hicieran la obra. Y esto se ha hecho así. O sea, es decir, por lo menos si hubiera habido un proyecto hecho por la administración y un director de obra contratado por la administración, pues realmente se entendería, pero un director de obra contratado por la empresa, lógicamente todo el mundo se debe a quien paga y nadie más. Por lo cual, aquí ha habido esto. Y además, con lo cual, bueno, pues, como luego veremos, además, el control de los propios servicios se establece que se haga con un software que lo tiene que hacer la propia empresa. Software que todavía no está implantado. Es decir, que realmente, diríamos, esto sí que es... Yo me hago todo y por tanto no estoy nada controlado. Y además los hechos han sido así. En su momento nadie controló la obra. Es verdad, se sacó a concurso, se dejó desierto el control de la obra y luego hubo 11 contratos menores que se adjudicaron. De esos 11 contratos, creo que 8 se lo adjudicaron a la misma empresa, los 3. De forma que con esos contratos se hizo un informe de control de la obra, del cual no nos guiamos y por eso hemos sacado la auditoría. Como luego comentaré. Bien, siguiente. Bueno, lo que decía, lo del fondo de maniobra negativo. Mira, si hay algo por los cuales el Corte Inglés y la y Mercadona y todos estos han crecido tanto, ha sido por el fondo. Por tener un fondo de maniobra negativo. ¿Qué es un fondo de maniobra negativo? Pues es, significa lo siguiente. Significa poder tener, pagar a los proveedores a 90, a 100 o a incluso 300 o 400 días, o 600 como decía antes, y tú cobrar al contado o cobrar a 30 días. Ahí tienes un dinero que realmente te permite unos financieramente poder utilizarlo para cualquier otra cosa. Estas empresas con ese dinero, ese fondo de maniobra de Valdecilla, pueden utilizarlo para muchas otras cosas muy distintas y muy diferentes a lo que es, diríamos, la propia asistencia sanitaria y fuera de Cantabria, por supuesto. Es decir, es un fondo de maniobra que pueden utilizar para cualquier cuestión de sus propias empresas. Bueno, mira, imaginaos lo que va a pasar con la tecnología en 20 años. Yo no me lo puedo ni imaginar, porque hace 20 años, que todavía no estaban los móviles, había cantidad de cosas que no existen hoy en día. Imaginaos dentro de 20 años, lo que pueda haber. Tecnología que nos ayuda a mejorar calidad, seguridad,
mejorar la eficiencia y todo eso que se pueda introducir, no va a ser en beneficio del Servicio Cantabro de Salud ni de Valdecilla, va a ser en beneficio de la propia empresa. Va a mejorar la cuenta de explotación de la empresa, pero no la cuenta de explotación del Servicio Cantabro de Salud. De hecho, bueno, ya yo he tenido ya visitado algunos proveedores en los cuales, por los cuales te han planteado determinadas soluciones para determinadas cosas que se pueden plantear en el Hospital Pelarde o en Sierra Llana o en atención primaria, pero no se pueden aplicar en Valdecilla porque, lógicamente, eso ya no lo gestionamos nosotros. Estos sistemas son un engaño a uno. En un principio, efectivamente, cuando se inicia todo esto es para que no coste como deuda en España, ¿no? Es decir, yo se lo encargo a una empresa, introduzco Eurostar lo que pedía para no considerar esa deuda, de que parte de la cuota que tú pagaras a una empresa por una concesión fuera variable. Como lógicamente, si tú metías solamente la construcción, eso no puede ser nunca cuota variable, la construcción es una cuota fija. Entonces, para que se considera variable, se inventaron uno de los servicios. Es decir, además, pues voy a meterle la construcción, voy a meterle una serie de servicios. Y esos servicios, como les aplico unas fórmulas y en función de lo que hagan, le doy pago más o le pago menos. Eso fue en un principio. Para engañar a Eurostar, ¿no? Con lo cual, en un principio, bueno, Eurostar se lo creyó, pero en este momento los hombres de negro, el Fondo Monetario Internacional, esto ya no se lo cree. Y te considera deuda, lo considera deuda. Con lo cual ya no sirve ni para una contabilidad creativa, ni para una contabilidad de. No vale ni para eso. Costes financieros. Vamos a ver. Esto también, como había escrito sobre esto, entre ellos también antes se citaba a Luis Ángel Oteo, que ha escrito sobre este tema. Los costes financieros a los cuales accede una empresa privada son muy superiores a, los de que accede una empresa pública o lo que accede la administración. Con lo cual, la administración podía haber conseguido, diríamos, deuda para financiar esta obra a tipos más bajos que lo que la ha conseguido la empresa privada. Lógicamente, dices, bueno, son costes para la empresa privada, pero al final son costes que te repercute en la cuota que tienes que pagar todos los años. Por lo cual, realmente por ahí también se produce un mayor coste de la operación. Sí. Mira, los costes administrativos. Hay estudios sobre hechos en el Reino Unido en el cual establece que los costes administrativos que lleva estas fórmulas son el triple de los costes administrativos que lleva el gestionarlo de forma propia por la administración. Y luego aquí se producen también unos intangibles, algo que es difícil de evaluar. Pero si vierais la cantidad de esfuerzo que supone, cantidad de reuniones, cantidad de necesidad de mayores controles, para cualquier cosa necesitas hablar con un tercero, es decir, algo que un gerente puede hacer directamente con un, para que tome una decisión, tiene que hablar con las personas y con los trabajadores o con los profesionales del hospital. Aquí se produce un tercero por el cual también tienes que hablar para cualquier tema de que se trate. Y esto produce un cansancio muy grande y efectivamente además te conlleva a un mayor coste administrativo, un mayor coste de reuniones, tener personal
personal, dedicar más personal específico, si lo tienes, para este contrato, y si no lo tienes, veremos lo que se produce. Con lo cual, es también un coste a añadir en todo el proceso. Mira, esto es un tema que yo, es difícil, cuando hice un artículo para El Mundo no lo quise poner porque parece un poco, es una afirmación donde parece que dejas mal a la administración, pero no va en ese sentido, va en el sentido de que lógicamente la administración tal como estamos, el Servicio Cantabro de Salud, tiene muchísimos menos recursos de todo tipo y mucha menos capacidad de influencia sobre cualquiera que lo que tiene una empresa multinacional que construye el edificio. Esta empresa tiene muchos abogados, tiene muchos gestores bien pagados y tiene una estructura que le permite estar dedicado a eso todo el día. En el Servicio Cantabro de Salud, además de estar dedicados a Valdecilla, pues estamos dedicados a otra gente. Estamos en otros temas también, continuamente. Entonces, este te supera, te ganan por la mano en el tema de poder gestionar y controlar. Además, bueno, pues como luego veremos, pues el contrato está bien hecho, lógicamente. Por eso tienen todos los abogados y además. Además ha sido controlado por la anterior administración, con lo cual el contrato está bien hecho. Y eso se hace una posición muy dominante sobre la administración, en todos los aspectos, incluido la, como digo, la capacidad de influencia que tienen sobre algunas cosas. Bien. Además, mira, sobre esto antes se ha comentado. Por favor, antes. Sobre esto se ha comentado algo que es importante, que es que cada vez las armas y los recursos y las normativas que tiene la administración cada vez son más encorsetan mucho más la gestión. A lo largo de estos años. Los últimos años con el tema de la corrupción pues ha hecho que incluso las normas cada vez sean más encorsetadas y permiten una gestión mucho más, digamos, más inflexible y más dura, ¿no? Con lo cual esto hace que, bueno, ante la empresa de este tipo estemos también bastante más encorsetados. Y al mismo tiempo hay otro aspecto que es que así como la empresa va a estar siempre, va a estar los 20 años, durante estos 20 años va a haber 5 legislaturas y como mínimo va a haber 5 gerentes de servicios de salud o 5 gerentes de Valdecilla, es decir, teniendo un promedio de 4 años de permanencia que ya es decir, ¿no? En estos momentos con los gestores. Con lo cual, esto va a hacer que, bueno, ante esto la empresa tiene una ventaja de consolidarse mucho más en el tiempo que los propios gestores. Si a esto añadimos que pueden venir determinadas administraciones que estén a favor de este sistema y consientan bastantes de las cosas, porque además para, diríamos, entrar en gestionar y en oponerse a determinadas cosas de la empresa hay que tener ganas, hay que tener valor y hay que tener, diríamos, convencimiento y ser técnicamente preparado para poder hacerlo. Es decir, yo estoy viendo comunidades que tienen esto y aún estoy esperando que se metan con determinadas cosas que yo sé que están sucediendo o que han sucedido, mejor dicho, y no, todavía no se han metido. Con lo cual, técnicamente también hay que estar preparado para poder enfrentarse con una cosa así. Bueno, que además, sobre el tema del
contrato de puesta en marcha y seguimiento. Mira, nosotros nos encontramos cuando llegamos con un contrato, con una empresa. Se llama Antares, es una empresa de origen catalán, pero que ya tiene socios en Madrid, de Madrid, que tenía un contrato para 24 meses para la puesta en marcha del hospital y de 650.000 euros, es decir, 27.000 y pico euros por, al mes. Por hacer una labor que perfectamente lo podía hacer la propia administración. Es decir, además en el contrato no venía ni casi... En todo contrato de consultoría tiene que venir algo que se llaman los entregables, es decir, documentos que te tiene que entregar la empresa que son realmente el contenido que queda constante. Y ni siquiera venía eso. Entonces venían cosas como lo que es el documento de puesta en marcha, la comunicación, el plan de comunicación interna y externa, etcétera, etcétera. Nada de esto se había hecho. De hecho, los profesionales de Valdecilla no habéis tenido ninguna reunión con esta empresa, ni se había informado de cómo iba a ser el plan de trabajo. Entonces, bueno, nosotros nos reunimos con ellos y conseguimos rescindir el contrato, con lo cual, bueno, pues se ha rescindido el contrato de 650.000 euros, supone un ahorro de más de 400.000 euros, que era pendiente de pagar, y ese trabajo pues, se va a hacer a través de la propia administración. Bueno, ¿qué alternativas? En primer lugar, bueno, nosotros para un poco conseguir información de cómo está y de qué posibilidades hay para poder rescindir el contrato, se han hecho tres cosas. En primer lugar, se ha encargado una auditoría de la obra y del equipamiento para ver si el equipamiento y la obra, en primer lugar, se ajustan a lo que está establecido en el plan funcional. Si además el equipamiento es el que se ha puesto, es el que corresponde por el proyecto inicial. Por otra parte, eso se empieza ahora y esperemos tener resultados que darán luz y creo que darán bastante información. Bueno, yo creo que va a ser un tema bueno. Luego se creó un grupo de control con los responsables del Hospital de Valdecilla que tiene que ver con los servicios para que sea el propio hospital, el propio responsable con los trabajadores los que controlen, se haga el control de los servicios y se evalúen los servicios. Al margen de la puesta en marcha del software que os he comentado antes. Y por último, se ha encargado un estudio económico a la Universidad de Cantabria, que es para mí en este momento la única consultora que puede ser neutral en este tema. Daos cuenta que cualquier consultora en España de cierta importancia, pues lógicamente no va a ser neutral, va a tener mucho más cerca, va a tener seguramente que son clientes de la empresa concesionaria. Tiene negocio y si no lo tienen ahora lo van a tener en el futuro, con lo cual no van a querer quedar mal. Entonces se ha hecho con la Universidad de Cantabria, entendiendo que lo pueden hacer muy bien. Es un estudio para ver cuál realmente es la repercusión que tiene este contrato en la economía en Valdecilla, el coste que realmente tiene para el Servicio Cantabria de Salud y cuál es el coste que tiene para la sociedad cantabria. Porque entendemos que si sale un coste, si vemos que este coste ha sido muy superior al que hubiera sido con una ejecución directa del
del proyecto de finalización del hospital, si realmente es visivo para la sociedad cántabra, habría posibilidades legales de entrar en un litigio o posibilidades de ganar, ¿no? Porque hay sentencias, efectivamente, si algo tiene una lesión importante para la sociedad, eso permite el rescate de ese determinado servicio. ¿Qué alternativas podría haber habido aquí en lugar de hacer un concurso y un CPP? Mira, yo creo, aparte de la alternativa, hacerlo de forma de gestionarlo de forma directa, de sacar la obra de forma directa, una vez que hubiera habido con financiación, había otra posibilidad que han hecho los vecinos, que han sido los asturianos, el UCA, el Hospital Central de Asturias, lo han hecho con una empresa pública. Efectivamente, si hablamos con los asturianos, te dirán que la empresa pública tendrá todos los defectos del mundo, tiene tal defecto o tal, pero realmente es una empresa pública, una empresa que en cualquier momento la pueden disolver y pueden rescatar el patrimonio. Primero, es una empresa pública, por tanto es un patrimonio público, y al mismo tiempo, si en algún momento quieres rescatar ese patrimonio y meterlo incluso dentro de la administración, puedes en cualquier momento disolver la empresa pública. Esto se ha hecho así, y esa empresa pública lo que ha hecho en Asturias es conseguir fondos financieros, como digo, a un coste financiero menor que aquí, y les ha permitido realizar el UCA con mejor o peor éxito. Luego hay otros tipos de cuestiones, pero la fórmula en sí es mejor. Otra cosa es que luego, como todo, las fórmulas se gestionan mejor o se gestionan peor. Porque el tema del tiempo, sobre el tema de que si se hace más rápido o menos rápido, con una empresa pública se podía haber hecho igual de rápido o más que con la empresa pública. Bien, y yo, bueno, con mi experiencia, antes se ha comentado algo de Gran Bretaña. En Gran Bretaña, después de años de experiencia con estos modelos, el Parlamento Británico hizo un informe sobre cómo estaban evolucionando estos modelos, que realmente el informe fue verdaderamente negativo. Y lo que no entiendo es se entiende, porque efectivamente ha habido otros objetivos con esto, pero efectivamente había experiencias ya negativas como para haberse replanteado el modelo este en España. Y bien, yo se preguntaba antes el modelo integrador sobre las posibilidades de rescate. Como digo, el contrato, y bueno, si lo han hecho el informe jurídico, está bien hecho, y únicamente yo creo que queda la posibilidad, como decía, de que el contrato sea lesivo para la comunidad y se pueda rescatar. O que el servicio funcione tan rematadamente mal que se produzcan infracciones graves y sería otro motivo de rescisión. En cualquier caso, una rescisión unilateral en este momento sería de tal calibre económico que realmente es imposible, salvo que, como digo, hubiera una sanción y una rescate a nivel judicial. Y bueno, el contrato dura 20 años, no es típico como ponía antes, pero como digo, 20 años son muchísimos en la gestión pública, y como digo, hipoteca además 5 legislaturas, porque mirad,
este tema, si por lo menos hubiera podido una salvaguarda, como en algunos casos, yo personalmente hemos hecho algunas obras en las cuales la obra le hacía el constructor, pero a los X años, 4 o 6 años, que puedes tener con, a los 6 años te permite la posibilidad de revisión de que pueda entrar otro adjudicatario pagando el valor residual de la inversión realizada hasta ese momento. Y vuelvo a recordar que la inversión realizada no son 900, son 90 millones en realidad. Con lo cual podría haberse puesto una cláusula perfectamente en este sentido, ¿no? Yo he tenido experiencias que eran muchísimo más pequeñas que esta, lógicamente, pero que la fórmula es igual independientemente del importe a realizar. Lo que cambia es exclusivamente el valor residual del evento. Y nada más, estoy dispuesto a las preguntas que queráis hacerme en este momento.